En una carretera solitaria y sinuosa, al borde de un acantilado, se encontraba un grupo de motociclistas que disfrutaban la libertad de la noche. Era un grupo experimentado, acostumbrados a recorrer rutas oscuras y peligrosas. Pero aquella noche, algo era diferente. Un denso banco de niebla se había aparecido de la nada, cubriendo la carretera y ocultando el abismo que se extendía a un costado. El líder del grupo, Marco, decidió que lo mejor era avanzar lentamente para evitar accidentes. Los faros de las motocicletas apenas penetraban la neblina, y el ruido de los motores retumbaba en la quietud mientras descendían por una pendiente particularmente empinada. Comenzaron a notar algo extraño, un destello blanco y fantasmagórico se movía en la niebla, siguiendo su mismo ritmo, como si los estuviera acechando. ¿Viste eso?, le preguntó Marco a su amigo Lucas, que venía a su lado. Lucas asintió, con el rostro pálido. No estamos solos, murmuró. A medida que avanzaban, el destello se hizo más claro. Era la silueta de un motociclista vestido con una chaqueta blanca, casi luminosa en medio de la oscuridad. Sin embargo, su motor no tenía ningún sonido. Marco aceleró para alcanzarlo, pero el misterioso motociclista desaparecía en la niebla cada vez que estaba a punto de llegar a su lado. Finalmente la carretera comenzó a ensancharse y la niebla se disipó un poco, revelando un viejo puente de madera que parecía a punto de colapsar. Marco detuvo su moto y el grupo se reunió a su lado, todos en silencio, intercambiando miradas preocupadas. Es mejor dar la vuelta, sugirió Lucas, pero Marco insistió en cruzar. Solo es un viejo puente, no pasa nada. Cuando empezaron a cruzar, el suelo crujió bajo sus ruedas. A mitad del puente, el motociclista de la chaqueta blanca apareció de nuevo, esta vez justo en el centro, bloqueándoles el paso. Estaba de espaldas y lentamente giró la cabeza para mirarlos. No tenía rostro, solo una oscuridad vacía bajo el casco. De repente se escuchó un grito desgarrador. El puente se sacudió violentamente y comenzó a desmoronarse. Marco y los demás intentaron acelerar para salir de allí, pero era demasiado tarde. El puente se partió en dos y los motociclistas cayeron al abismo. La leyenda cuenta que desde aquella noche, si conduces por esa carretera de noche en niebla espesa, puedes escuchar el eco de los motores y ver la figura del motociclista sin rostro, vigilando, esperando, como si buscara llevarse a otro grupo al fondo del acantilado.